Acabo de hacer una anotación, no hace ni 30 segundos, porque después de escuchar a la abogada de la superintendencia de banco, no sé ustedes, pero yo me sentí amenazado. Porque si no se negocia, no estamos hablando de que la ley pase o no pase. Esto es una mesa de negociación, ciudadanos, diputados, superintendencia. Y la superintendencia dice aquí, escrito por el presidente, que si no se negocia o si no se quita, no hay crédito. Yo me sentía amenazado. Y estoy casi convencido que cada una de las personas que está aquí es cliente de un banco. Y para que quede el porcentaje en la grabación, 4.5% es lo que le cuesta a un banco anual los préstamos. Eso es menos de un centavo por cada 100 dólares. La ganancia es exorbitante. No podemos venir a una negociación ciudadana, señores de la superintendencia, sin la actitud ciudadana de respeto. Y el problema es que ahora el dinero que tienen los pequeños empresarios, dueños de restaurantes, bares y discotecas, conductores de busitos y demás empresarios que hay aquí, porque no existe el microempresario, y demás empresarios que están aquí, es para salvar la casa, es para salvar la educación de mis hijos, es para salvar la comida de mis hijos. Esta legislación tiene que venir para proteger a la familia panameña. Escúchenos bien, diputada, los dueños de bares, discotecas y restaurantes, los ciudadanos panameños, esta legislación tiene que venir para defender a cada familia que está aquí. Y ahora voy con la parte técnica, no sé cuánto tiempo lo que me queda después de la emoción. 3 minutos. Usted propone 1.25, eso da en préstamos y en tarjeta el 15%. Nosotros proponemos que el máximo sea 15% para tarjetas y 10% anual para todo tipo de otros préstamos. Debe ser menor al 1.25 que usted propone. Dos, usted propone en el último artículo del extracto que me hicieron llegar que alguien del banco debe negociar con el prestamista o con la empresa. Esa persona no tiene que responder a la gerencia del banco, porque entonces estamos negociando con las manos atadas. Esta persona tiene que responder a una entidad gubernamental, a una entidad mixta que esté pagada por el banco, que esté trabajando en el banco, pero que defienda los intereses de ambas partes, para que sea una negociación de reclamo certera. Porque ¿de qué me sirve a mí sentarme con el gerente o con una persona que lo puso el gerente del Banco General a ver si me rebajan o no? Este es el momento de la verdad, con una frase que usted usa todos los días. Este es el momento de la verdad con los poderes económicos. Este es el verdadero momento de la verdad, diputado. Ellos no van a torcer el brazo. Aquí, cada una de estas personas representan familias. Usted ve 100 personas, multiplíquelo por un montón de personas que necesitan que esto se haga. En el eje técnico, no puede ser que todos los préstamos, todos los intereses que se generaron en pandemia nos los vayan a cobrar al 100%. Absurdo. Los intereses que se crearon en pandemia deben bajar al 50% como mínimo de la negociación, puesto que cada uno de los restaurantes, bares, discotecas, busitos no funcionó. Tú me estás cobrando un 100% de interés de una labor que yo no pude hacer. Exacto. No es justo. Exacto. No. Y si esto no está escrito ahí, no lo van a hacer ellos. Los bancos no lo van a hacer. Lo que acaba ahí es la gracia. Todo esto tiempo recorrido, disculpe.
Cuestión de orden, doctor. Tiene la palabra. Importante, diputados, hay que ver la ley del consumidor. Tienen que revisar la ley del consumidor para que no choquen los tiempos de reclamo. Les van a buscar la mínima coma para tumbar la ley. Si la ley del consumidor da tiempo de reclamo, creo, si hay algún abogado aquí de 30 días, ahí se pone un reclamo en donde si yo no estoy conforme, tengo solamente 3 días para reclamar. Se la pueden tumbar por inconstitucional. Verifiquen bien la ley del consumidor para que no haya choques en la ley. La superintendencia del banco tiene que ser ciudadana. No puede ser un factor detonante del gran problema que ya tenemos. Gracias. Yeah.